Gracias, Padre. Gloria a Dios. Gracias, muchachos. Gracias, caballeros. Buenas noches a todos. Oh, buenas noches a todas las personas en línea también. Escucha, si tú vives en Roswell y estás viendo en línea y no, uh, no estás relacionado a la salud o al trabajo, ven a la iglesia. No es lo mismo todos nosotros que hemos visto en línea y adorado en línea, no sé por ti pero yo hice eso cuando estaba en vacaciones miré en línea cuando yo estaba afuera unas po pocas semanas después no es lo mismo a como estar en la iglesia entonces si tú estás aquí en Roswell ven a la iglesia y júntate con nosotros amén, si quieres ponerte una máscara puedes ponerte una máscara, no te vamos a juzgar y si no, no tienes en inglés el movimiento, no tienes que es tu decisión voy a leerte algo por algunas razones, solamente para animarte. Salmo 112 nos dice esto: celebra y da gloria al Señor. Hay un tiempo para ser reverente y un tiempo para dar gloria al Señor, un tiempo para ser sobrio y un tiempo para tener mucho gozo en el Señor. Alguna gente piensa que yo crecí en una iglesia que, que quiero decir esto: que si alguien decía Amén, los sugieres venían y le dirían no digas nada, solamente amén. Si durante el canto tú te ponías un poco, poner tus pies, y si te movías, bailabas, ellos te podían venir a corregirte, que eras raros. Era una iglesia muerta, no había expresión en esta iglesia de gozo. Pero si tú lees la palabra, y no vas por las tradiciones de los hombres. Si tú lees la palabra y miras la palabra de Dios, hay tiempos donde hay momentos para ser tranquilo y no gritar y no hablar. Para nada. Hay tiempos para ser reverentes y ponerse frente a Dios. Pero hay tiempo para regocijarse y gritar y dar gloria al Señor. La Biblia dice que cada instrumento, cada cuerda, cada tambor. Y hay tiempos de gran celebración. Y tú puedes pensar, yo hablo de esto antes, voy a seguir hablando de esto, ¿por qué? Porque la gente tiene una tendencia a meterse en la tradición. Una tendencia a meterse a las cosas humanas y en sus propias opiniones en lugar de lo que Dios les pide que hagan. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hay tiempos para gritar y dar gloria a Dios. Dice el Salmo 112. Aleluya. Qué afortunado es el que teme al Señor y le gusta mucho hacer lo que Él manda. Sus descendientes serán poderosos. Cuando tú celebras a Dios y su palabra, tú serás más que bendecido. Cuando tú celebras la palabra de Dios. Lo que tú cultivas crecerá, tú producirás lo que cultivas. Cuando tú cultivas la palabra de Dios en ti y das gloria a Dios por su palabra, la pones en tu mente, en tu corazón, naturalmente, ¿qué vendrá de esto? ¿Qué crecerá de esto? Son bendiciones lo que crecen. ¿Qué es lo que crece de eso? Son las promesas de Dios que empiezan a manifestarse en tu vida. Pero así como todas las cosas, cuando tú plantas, cuando los granjeros plantan algo, no crece de la noche a la mañana, toma tiempo para crecer. Entonces, pero está diciendo, pero si tú confías en su palabra, él te bendecirá con más que expectativas. Sus descendientes serán más que prósperas e influyentes. Tengo gente que dice en el pasado que cuando tú lidias con problemas de gobierno, yo solamente batallo mucho, incluso con, entre diferenciar política y la moralidad. Porque alguien dice que la moralidad de alguien dirige sus pensamientos políticos y cuando la iglesia decide años atrás, años atrás, una generación antes que la mía que dijo, la iglesia no debería involucrarse en las políticas, nosotros nos alejamos de las políticas y del gobierno, ese espacio se llenó con maldad. Es cuando las oraciones se salieron de las escuelas, abortos se legal, legalizaron en los 60 y 70 y con, sigue continuando hoy. Y la gente dice, pastor, no deberían hablar de esto. La iglesia no debería criticar a estos grupos. Esto no es político, esto son moralidades y espiritual. Y la moralidad de alguien y el espíritu de alguien liderará a una nación en su liderazgo. Y Dios nos dice que tus hijos no solamente serán prósperos, pero también influyentes. ¿Quién quiere Dios que tenga la influencia? Son los hijos de la gente que aman a Dios y los hijos que aman a Dios. Él quiere darte esto. Yo oro. Eso sobre mis hijos. Yo oro este verso. Yo digo, Dios, comparto tu palabra y se me salen las expectativas, mis descendientes y los hijos de mis hijos serán más que prósperos e influyentes. Su casa estará llena de riquezas y de bienestar. La causa justa que apoya seguirá en pie. Es exactamente lo que yo oro sobre mi familia. Yo te animo que ores el Salmo 112 sobre tus hijos y te animo también que estés involucrado en cada aspecto de nuestra comunidad. De tu mundo de trabajo. No dejes que el enemigo te hable fuera de tu cristianismo, donde sea que estés. Otra vez, nosotros hacemos nuestros trabajos y lo hacemos con excelencia. No vamos a la gente para golpearla con la Biblia, ¿verdad? Pero vivimos como cristianos y no nos avergonzamos del Evangelio de Jesucristo. Y cuando las cosas salen, nos movemos, ¿verdad? Mi esposa está viendo en línea. Y nosotros celebramos nuestro aniversario, 30 años de casados, te amo mi amor, te amo, te amo, te amo. Entonces, gracias, gracias iglesia. Pero nosotros la llevé a, le iba a comprar flores, pero la llevé y le dijo, quiero que tú elijas las flores, porque quiero que tú elijas la que tú quieras. Una de las cosas que a mí no me gustan, no me gustan comprar cosas para mi esposa y se las presento. Yo la conozco tanto, ella dirá, oh, muchas gracias. Ella aprecia, pero yo noto, no es algo que ella quería. ¿Verdad? Entonces, mayoría de las veces ella elige los regalos y los regalos para Navidad o para ella. Y sabes, yo quiero que ella esté feliz, ¿verdad? Así que la llevé a que escogiera estas flores. Y como lo estábamos haciendo, porque nuestros corazones están abiertos, terminamos orando por una mujer que estaba batallando cáncer, la encargada de la tienda, la dueña, por eventos que estaban pasando. Cuando tú empiezas a caminar en las cosas divinas, en la palabra de Dios. Tú empiezas a caminar en el favor de Dios y las cosas buenas empiezan a pasarte. Ella nos dio caja de chocolate gratis, todas estas cosas nos bendijo, pero nosotros terminamos bendiciéndola y estaba llorando y llorando cuando orábamos por ella. Porque cuando tú caminas en el favor y la unción de Dios y como cristiano, no caminamos aquí, eh, somos cristianos, mira, oh, aquí aquí allá. No, caminamos como gente normal, como gente, una familia smotherman... comprando flores, hablando con gente y Cosas normales. Pero cuando tú compartas la palabra de Dios y empiezas a caminar en su favor, tú estás influyendo, la unción en tu vida empieza a crecer, las oportunidades se abren para que ministres a gente y tú caminarás en las misericordias y bondades de Dios. No será perfecto. Hablamos también antes que enfrentaremos dificultades y problemas. No va a ser sin problemas. Nunca ha dado algo bueno, un, algo sin problemas. Otra vez. Nunca. Algo bueno ha venido de un de algo sin problemas, pero vale la pena y el favor de Dios estará derramado en tu vida y tú experimentarás su favor y es, estarás viendo que sale en tu vida, que se resalta en tu vida. Y después dice, sus descendientes serán poderosos, los que viven con honestidad serán bendecidos. Cuando hablamos de bendición, no hablamos de dinero todo el tiempo. ¿Sabes lo que es bendecido? Yo, debe, yo prefiero tener salud que dinero. Prefiero tener Jesús como Señor que dinero. Pero cuando habla de bendiciones, está hablando de cosas buenas en tu vida, buen matrimonio, buenos hijos. No perfecto, para nada. Pero niños que te honren, tus hijos que te honren, cosas buenas que te pasan, que sabes, que tus hijos te honrarán en tu vida. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Niños, hijos que te honren. Hay mayores bendiciones en las buenas relaciones. Las oportunidades para ministrar, oportunidades para amar. Y Él dice, quiero llenar tu casa con estas bendiciones y con salud también. Yo no dije eso. Dios lo dijo. Alguna gente está escuchando esto y dijo, oh, está hablando de dinero, la teoría de la prosperidad. Yo no dije nada de eso. Dios lo dice en su palabra. Si tú tienes un problema, habla con Dios, no conmigo. No oigas el movimiento. Habla con Dios. Y para aquellos que ofrendan el diezmos si y son generosos, él dice: yo no lo haría sin ti. Yo te bendeciré y te seguiré bendiciendo. ¿Por qué? Porque él sabe que tú darás, tú so darás cosas buenas a tu familia, tú bendecirás a tus hijos, bendecirás a tu mamá, a tu papá, tú bendecirás a tu primo si ocupan, tú bendecirás a la comunidad. Él quiere que hagamos todo eso. Oh, esto es bueno, asombroso. Grandes bendiciones, no solamente bendiciones, pero grandes bendiciones llenan la casa del justo porque su integridad dura para siempre. Dice: Habrá luz en medio de la oscuridad. Aquí vamos, escucha: Habrá oscuridad, habrá cosas. Con todas estas bendiciones, habrá cosas. Dice: Habrá luz en medio de la oscuridad para la gente honesta. Oh, tú vencerás las oscuridades, tú saldrás de esos problemas. Para la gente honesta, porque Dios es misericordioso, compasivo y justo, porque recibiste las misericordias y bondades de Dios. Tú eres bueno con otros, no importa por lo que atravieses, tú mirarás la luz al final del túnel. Quizás tú vayas por muchos problemas, pero tú saldrás brillando. Le dice, le va bien, la vida es buena. Todos digan, la vida es buena. Tres veces, la vida es buena, la vida es buena, la vida es buena. Alguien tiene que decir esto más veces. La vida es buena, la vida es buena, la vida es buena. Todos en unidad. Una, dos, tres. La vida es buena, la vida es buena, la vida es buena. Mi esposa me dijo el otro en la mañana y me dijo, ¿sabes qué? Tenemos una muy buena vida. No hay nada más importante que ella me dijera que tenemos una buena, no perfecta, una vida sin problemas, no. No, no tenemos eso, pero tenemos una buena vida. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es bueno. Él es bueno con nosotros. Él quiere ser bueno con nosotros. La vida es buena para aquellos que son generosos. Le va bien a quien presta con generosidad y sabe administrar sus asuntos con justicia. El justo siempre será recordado. Nunca caerá y nunca serán olvidados. No solamente las circunstancias no te moverán, quizás te puedan que tratar de mover, pero no te destrozarás por circunstancias, tú las vencerás. Y otros recordarán. Recordarán tu generosidad, recordarán tu caridad, recordarán tu cristianismo, recordarán tus oraciones, recordarán tu amabilidad. La gente te recordará. Ellos no vivirán en miedo o en circunstancias para que vengan. Para toda la basura que está pasando en nuestro mundo, no tenemos que, tener, ni, no tenemos que vivir en miedo o... Temor, otro persona me dijo, me dijo que no es cristiano, yo tengo miedo por mi hija, porque lo que está sucediendo en el mundo, ella tiene una hija que se graduará de la preparatoria por el mundo en el que vivirá. Escucha, nosotros vivimos en este mundo de basura, pero en el medio de todo eso, no tenemos que temer. No caminamos en miedo, caminamos en fe. La fe es lo contrario al miedo. No significa que vemos lo feo, que veamos la maldad, que veamos las cosas feas que pasan. Pero yo no tengo miedo por mis hijos. Alguna gente, pues sabes que yo no sé qué van a pasar. Van a vivir igual que nosotros. Van a atravesar problemas. Van a confiar en Dios así como nosotros. Y sabes que cada generación lo va a hacer. Lo hizo y lo va a seguir haciendo. Hay cosas que pasan, buenas y malas, pero aquellos que se agarran de Dios saldrán más que vencedores saldrán triunfando. Ellos no vivirán en miedo o circunstancias complicadas porque su Dios los cubrirá, que es nuestra fe, el Señor Jesús, Él murió por nuestros pecados y cuando muramos iremos al cielo y hasta ese día estableceremos el reino de Dios y su autoridad aquí en la tierra y reinaremos como reyes y sacerdotes y venceremos cualquier problema porque confiamos en Dios más que en las circunstancias. Esa es nuestra fe. No les teme, no les teme a las malas noticias, porque su corazón está firme, confiado en el Señor. Siempre tiene confianza y no siente miedo. Por eso podrá vencer a sus enemigos. Tenemos que enfrentar cada problema en tranquilidad hasta que todos se vayan hasta el suelo. Cáncer te vas en el nombre de Jesús. Diabetes se va en el nombre de Jesús. Artritis te vas hasta el suelo. Pobreza y necesidad, toda maldad se va hasta el suelo. Hasta que todos se vayan derrotados. Nosotros lo enfrentamos con tranquilidad y amabilidad. ¿Qué dice aquí? Con fuerza y tranquilidad. ¿Qué es fuerza? Sigue caminando. Despiértate el otro día, ve a trabajar. Paga tus, tus deudas. Sé bueno con tu familia. Ama a la gente. Sé amable. Cocina algo. Sé generoso. Te equivocaste, pides perdón. Te levantas y sigues caminando. Tú te sigues levantando en fuerza y en poder. Esa es nuestra respuesta a este mundo. Es nuestra respuesta a este mundo. Ellos ocupan que respondamos así, porque están desesperados buscando por algo. Y tenemos que ser un reflejo de Jesús, un reflejo de nuestra fe en Dios. Y después dice esto: nunca reparte sus, dice esto, reparte sus bienes. No seas codo, no seas agarrado, no seas una persona agarrada que no quiere compartir. Pero pastor, ¿por qué no doy, entrego todo? Él no dice eso. No dice que entregues todo. Él no dice que entregues todo, él lo dijo. Él dijo: No seas codo, no seas agarrado. Pero, pastor, tengo un extra dólar, pues no seas agarrado. Da un dólar, si es lo que tienes, ¿verdad? No seas codo. No debemos ser codos. Pero yo no sé por ti, pero yo era muy ávaro hasta que conocí al Señor y Él me enseñó de generosidad. Así que vamos a ser generosos. Amén. No significa que entreguemos todo, no tenemos que entregar todo. Cosas que estén produciendo fruto o que no son en un buen lugar, pero cuando cosas pasan para tu vida y estamos y podemos y podemos, no tenemos que ser ávaros, sabes. Yo conozco organizaciones, las puedo nombrar por nombre que 10 dólares al mes los bendeciría, sabes. Mi esposa y yo, nuestra iglesia, nuestra iglesia, damos dinero al Dream Center en California, en Albuquerque en Israel alimentamos a los pobres, damos soporte a ¿cuál es el otro nombre que entregamos dinero a nuestros veteranos que transportan a nuestros veteranos en Albuquerque en el mundo en cada mes. Puedes nombrar cada cosa que damos, cada dinero, cada organización a la que entregamos, ¿sabes? Bendecimos a Israel, bendecimos a África, entregamos cada mes dinero a los orfanatos, a los pastores en México, con nuestros orf orf huérfanos y las iglesias, sembramos cada mes, incluso pagamos el salario de algunos pastores en México. Algunos de ustedes son 300 dólares, lo pagamos. Entonces sembramos cada mes, cada mes sembramos a diferentes organizaciones. Estamos limpiando el BES, su equipo está limpiando el BES, ministrando ahí. Estamos poniendo eso junto para los jóvenes, estamos pagando eso, esto es gratis, estamos haciendo esta baile para los, esta graduación para los, es una experiencia cristiana, no será algo de mundano. Estamos... Alimentando a los policías y los bomberos, sabes Iglesia, estamos haciendo y bendiciendo cada aspecto de nuestra comunidad. No vamos a ser codos y ávaros, vamos a ser generosos. Eso es todos nosotros haciendo esto, todos nosotros. Nuestras ofrendas y diezmos están produciendo gran fruto. Nunca seremos ávaros, nunca ávaro, nunca ávaro y siempre generoso. Nunca ávaro, no somos no ávaros y siempre generoso, no somos ávaros. Te voy a decir esto. Decimos esto todo el tiempo. No puedes ganarle a Dios. No puedes ganarle. No puedes gan dar más que él. Él no permitirá que des más de lo que tengas. Él dice, oh, ¿en serio? ¿Tú quieres dar eso? Ok, ok, te voy a dar esto. Ok, ok, sí, yo te dije, no me puedes ganar. No puedes dar más que Dios. No puedes hacerlo. Es imposible. No significa que te falte sabiduría en tu sabiduría. Usa sabiduría en tu generosidad. Nunca sea avaro y sé generoso. Reparte sus bienes, da a los pobres. Nunca deja de hacer lo que es justo y recibirá grandes honores. Dios quiere que seamos influyentes. Él quiere que seamos influyentes en qué. En el gobierno, en cada aspecto de nuestra vida. Él quiere que seamos influyentes. ¿Por qué? Porque cuando él... Justo gobierna, la gente se regocija. Cuando el ateo gobierna, la gente se va hacia abajo y cosas malas pasan. Y es por eso que estamos viendo esto ahora: con problemas, con circunstancias, cosas te están yendo hacia el suelo. Entonces, él quiere que seamos los influyentes, no el mundo. Porque ellos, aquí dice, la vida nunca serán olvidados, porque ellos estarán buenos de buenas dádivas, buenos, llenos de buenas dádivas, nos dice aquí. Cuando el perverso se dé cuenta de esto, se enojará y rechinará los dientes, pero pronto desaparecerá. Sabes, yo la gente que estaba cerca de ello, le hablo acerca de ellos, les digo testimonios de familia haciendo. Celosos de cosas buenas que te pasen, gente no entendiendo, cuando tú dejas de tomar y te alejas, tú empiezas a dar, tú empiezas a creer y dar en bendición, cosas buenas te pasan, sabes, las bendiciones de Dios te pasan, Dios te bendijo con nueva casa, nuevo carro, sabes, te dicen, ¿quién cre te crees que eres? La Biblia dice que el perverso rechinará los dientes, no entendiendo cómo caminamos en bendiciones, ellos no lo entenderán. La gente, incluso en la iglesia, gente religiosa, no lo entiende, no lo entienden. No entienden cómo Dios opera. Dios ama a la gente que le ama a Él. Él dice: Yo daré todo para bien para aquellos que me aman. Todas las cosas obran para bien para aquellos que me aman, dice Romanos 8:28. Él nos ama, pero no todos le aman a Dios. Para aquellos que me aman para atrás, yo voltearé todo para su bien. Te bendeciré si tú me amas para atrás. Él ya ama a todos, pero no todos aman a Dios. Y no todos, y Jesús dijo, si tú me amas, tú me obedecerás. Tú obedecerás mis palabras si tú me amas. Entonces cuando obedecemos su palabra, esa es una prueba de su amor. Oh, esto es muy bueno. Él dice, sus vidas y su influencia nunca serán olvidados porque siempre tendrán cosas buenas. Pero el perverso mirará esto y mo morderá sus dientes, rechinará los dientes, pero pronto desaparecerá y nunca logrará lo que desea. Todos sus sueños serán destruidos hacia nada, nada en absoluto. No logrará nada el perverso. Es lo que pasa para el perverso. Es lo que le pasa, que es el perverso en este caso, aquellos que rechazan el amor de Dios. Aquellos que rechazan el señorío de Dios. Aunque le gusten o no, Dios está a cargo. Aunque te guste o no, Dios está a cargo. Ellos, aunque le gusten o no, a mí me encanta que Él está a cargo. Porque yo sé que alma la gente. Su corazón está para bendecir. Su corazón está para salvar. Él envió a Jesús para morir, para salvar nuestras vidas. Él sufrió y murió para salvar nuestras vidas. Si yo te entrego a mi hijo... Que re, ¿Por qué no te daría todo lo que pides? Yo no quiero que él detenga nada para mí. Yo quiero ser bendecido. Yo quiero dar, pero todo se detiene a esto. ¿Tú crees en él? ¿Le crees a él? ¿Tú le crees que él quiere bendecirte, que él te ama? Hablamos la semana pasada, las pruebas las dificultades, los las circunstancias, cómo nosotros vencemos estas cosas, que a través de fe y paciencia y fuerza, a través de la fe, creyendo en Dios y el, siendo fuertes, no solamente creo en él, voy a esperar hasta que lo vea suceder. Hablamos del nacimiento de bebés, ¿verdad? De cómo una mujer se embaraza, el bebé no viene así nomás de la nada, no es fácil tampoco. Toma tiempo, La mayoría de las veces toma nueve meses y es difícil, es duro, es un proceso dificultoso. Pero cuando hay un nacimiento, hay un gozo acerca de esto. Es el mismo gozo que vivimos en las pruebas cuando pasamos en Dios. Te digo esto porque quiero hablar algunas cosas que están sucediendo aquí. Ve conmigo Apocalipsis 13. He leído esto algunas veces. Esto es vital para el día en el que vivimos. Yo nunca he leído este verso tantas veces. En un periodo de ocho meses. Yo he leído este verso más veces. El último año que lo he leído a la iglesia. En los 19 años atrás. Que yo he sido pastor. ¿Por qué? Porque es extremadamente significante para ahora. Y yo sé la gente que rechaza esto. Y pueden rechazar esto. Yo no quiero que lo rechacen. Pero yo sé que la gente lo rechazará. Te pido por favor. No rechaces esta palabra. Este día está a punto de venir. Apocalipsis 13. Verso, vamos a ver, ¿dónde queremos empezar? A ver, mmm. verso 14. Nos dice la escritura, engañaba a los habitantes de la tierra haciendo esos milagros con la autorización de la primera bestia. La segunda bestia ordenó a la gente que hiciera una imagen en honor a la primera, que había sido herida con una espada y la había regresado a la vida. La segunda bestia había recibido el poder de darle vida a la imagen. Todos digan todos. por ser marcados en su marco derecha o izquierda. Eso significa que nadie, nadie, todos digan nadie, podría comprar o vender. Nadie podría vender o comprar a menos que tuvieran la marca, que es la marca de la bestia o del número. Esto requería sabiduría para entender. Ocuparíamos sabiduría para entender. Lo entiendo más ahora más que nunca. Porque veo como el diablo está operando nuestra nación, tenemos que entender. La Biblia nos dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. No dice América. La iglesia. ¿Dónde está la iglesia? ¿El más poderoso? ¿La más influyente? ¿El más.? Uh, que tiene más voz está en América. La iglesia más poderosa está en América. Nosotros esparcimos el Evangelio más que cualquier otra nación. Quizás las últimas generaciones en la historia de todo el cristianismo, en los últimos 200 años, hemos esparcido el Evangelio, puesto más Biblias, más misioneros, más finanzas. Y tienes que entender esto. No se trata de destruir América, es, se trata de destruir la iglesia cuando la iglesia caiga. América caerá porque América fue basada en la palabra de Dios y las bendiciones de Dios y las reglas de Dios. Este es un ataque para la iglesia. No podemos comprar o vender sin la marca. He dicho esto muchas veces, tomando la vacuna o poniéndote una máscara no es la marca de la bestia. Pero tú ya puedes ver lo que está sucediendo. Puedes ver lo que está sucediendo. Ahora, los vacunados quieren decir a los que no tienen la vacuna, tú ponte una máscara, nosotros no nos pondremos una, tú ponte una. ¿Qué significa eso? Eso está diciendo que vamos a dividir. Si tú te pones una máscara, eres lo que no tiene la vacuna. No hay diferencia entre poner una estrella en tu camisa, la estrella de David, como lo demandaron en la... Alemania nazi. Piensa en estos momentos. Están diciendo... Van a marcarte con una máscara. Vamos a tener sin máscara porque ya tenemos la vacuna. Tú tendrás la máscara porque tú no tienes la vacuna. Aquí ahora las corporaciones están diciendo... Te vamos a dar un bonus. No tienes que ponerte tu máscara cuando agarras la vacuna. Eso significa que habrá trabajadores con... No máscara y trabajadores con una máscara. Y todos sabrán por qué serán marcados. No es la marca de la bestia, pero ya están siendo marcados. Estamos siendo separados. Tú tienes que entender que los principios de Dios en unidad, con división, Dios dice que en una casa dividida caerá. Una casa dividida no prevalecerá. Todas estas cosas, aunque sea racismo, aunque sea eh, división económica, aunque sea vacunados contra no vacunados, aunque sea pro aborto, pro vida, pro muerte, aunque creamos en que Dios creó la sexualidad entre un hombre y una mujer en el matrimonio, contra todo lo que, todo vale, tú puedes hacer lo que quieras, todo está diseñado para dividir y conquistar nuestra nación. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos lo que Salmo 112 nos dice. Nosotros tenemos que ser los influyentes en nuestra cultura. Nosotros nos moveremos en influencia diciendo, quédate fuera de políticas. La religión y la política no se juntan. O esto o aquello. Quédate afuera. Colegios, no puedes orar, no puedes hacer nada. Salte del gobierno, salte de todos estos lugares. Quédate afuera, haz aquello, haz lo otro. Y la maldad siempre llenará el espacio vacío. La maldad siempre llenará el espacio vacío. Tenemos que tomarlo para atrás. Tenemos que involucrarnos, iglesia. Tenemos que involucrarnos, ser los influyentes, ser los líderes. Tenemos que ser aquellos los que son promovidos, aquellos que ruinen para oficinas públicas, aquellos que toman nuestras universidades y colegios y que redimamos el sistema y que seamos los jefes, los capitanes. No podemos seguir yéndonos para atrás. Ya hemos perdido mucho suelo. Tenemos que ir hacia adelante y construir esta nación y movernos adelante. No queremos ir atrás al pasado, queremos ir hacia adelante. Al futuro porque dios tiene cosas buenas que quiere hacer en nosotros dios siempre quiere hacer algo nuevo no algo viejo repetido él quiere hacer algo nuevo ahora esto aquí escrito nunca cambia nunca ve diferencia es la palabra todopoderosa del Dios altísimo y cuando operamos bajo esta palabra veremos cosas buenas y cosas especiales para nosotros y para nuestro alrededor también. Dios bendijo naciones por una familia. Dios bendijo casas por una persona que vivía ahí nomás. Aquellos que no eran Creyentes, incluso agarraron las bendiciones porque Dios quería bendecir a una persona en la nación. Puedo darte ejemplo tras ejemplo. José es un gran ejemplo. Todo lo, Israel fue bendecido por José y Dios no lo dejó ahí. No lo dejó en esclavitud. Dios dijo que sería libre y lo puso sobre aquel que lo puso por esclavo. Es lo que Dios hará y Dios quiere influenciar e infiltrarse. Y quiero decirte esto, Dios es el Dios de todas las naciones. Él levanta reyes y los pone en el suelo. Él levanta naciones y las pone en el suelo. Tú no puedes decirme que Dios no se mete al gobierno. Y cuando la iglesia y el, y el política no se pueden mezclar, él puso reyes que le honraban. Sobre todas las naciones, sobre todas las políticas, sobre todas las decisiones. Dios quiere que estemos involucrados, que seamos los influyentes. ¿Por qué? No seremos perfectos, pero tendremos un corazón para honrar a Dios y bendecir a la gente. Y hacer lo que es correcto en los ojos de Dios. Y traer bendición para toda la nación. No podemos dejar estas cosas. Tenemos que levantarnos sobre esto y tomar la influencia para atrás. Tomar el poder del gobierno. En cada nivel. En cada nivel. Otra vez. En cada nivel lo tenemos que traer. Tenemos tres posiciones que están abriendo para el, la escuela. Tendremos que tener a hombres y mujeres que amen a Dios, que honren a Dios, que tengan cualidades para honrar para esos puestos de oficinas. Y tenemos que tomar esos tres asientos. Tenemos que tomar la influencia en nuestras escuelas y poner principios cristianos en nuestros niños y de hecho enfocarnos en educarles y educarles en integridad y en honor y respeto y hacer un trabajo duro en dedicación y tener estándares que dicen si tú no los quieres poner en estos estándares no te vamos a obligar tú quieres aprender la manera difícil ve aprende la manera difícil Tú quieres arrepentirte y venir, te vamos a dar la bienvenida porque creemos en oportunidades, ¿verdad? Pero si tú no quieres estar aquí, no te vamos a ofrecer, eh, obligarte a que te quedes aquí. Vamos ahora, hemos cambiado, hemos cambiado cada estándar para. Uh, cuando tú pones estándares aquí abajo, todos irán hacia abajo y tú no celebras a aquellos que están haciendo algo importante o algo grande dios no quiere hacer eso tú entiendes en la parábola de el maestro que dio finanzas a los tres hombres cuando vino aquel que le dio uno él que no, el que no produjo nada por miedo no produjo nada por miedo él tomó de aquel que no le había producido nada y se lo dio al que tenía más así funciona Dios bendice a aquellos que tienen fe en Él y prospera mucho más allá a que quiera hacer lo que es correcto. Esa prosperidad no les arruina. Les hace una mayor bendición y mayor influyentes. Se vuelven mejor dadivosos, no tomadores, no arrogantes y orgullosos, pero más humildes cuando Dios los bendice. Más humildes y más generosos. Vamos ahora. Es lo que los cristianos deberían estar haciendo ahora. Pero tenemos que movernos en estas áreas porque este día viene. Este día están creciendo nosotros y estamos siendo condicionados ahora para creer en esto. Todo Europa dice están abiertos para los que están vacunados. Los que no están vacunados no son bienvenidos. Los, la Nación Europea acaba de decir eso el otro día. Unas tiendas en algunos lugares están diciendo. Algunos lugares están diciendo, solamente los vacunados pueden venir. ¿Cómo lo sabemos que los vacunados que creen que no creen en Dios, no creen en libertad, están diciendo, ¿cómo sabemos que no tienen la vacuna o que están vacunados? No puedes dejar a los no vacunados ponerse una máscara, tienes que forzarles a ponerse una máscara o tienes que poner una marca en ellos, una marca en nosotros para designar entre ellos y nosotros. Escucha, esto es lo que dejamos que pase cuando dejamos al injusto gobernar. Nos dividen, nos dividen, nos dividen divide y nos dividen. En lugar de decir, oh, vamos a quitar racismo y decir, hey, no vamos a. Tú no tendrás una voz aquí. Tú puedes decir lo que quieras, pero no tendrás una voz para nosotros. Tienes una libertad para hablar y creer eso, pero no tendrás prosperidad en nuestro mundo. No nos vamos a permitir que seas próspero en nuestro mundo. No celebraremos a ti, celebraremos a aquellos que no buscan el color. No hay manera que nadie busque el color. ¿Eso es tan loco? No, es lo que no te hace un racista. Lo que no te hace un racista es que tú no juzgues a la gente por eso. Tú esperas a conocerles, esperas a hablar con ellos, esperas a encontrar quiénes son ellos. Y déjame decirte algo, la gente blanca puede ser mala, la gente negra puede ser mala, la gente amarilla roja puede ser mala y, y viceversa pueden ser justos y buenos también pero no tiene nada que ver con el color de su piel tiene todo que ver con el espíritu de dios dentro de ellos tiene que ver con el espíritu de dios dentro de ti no el color de tu piel aunque tú seas malo o bueno aunque tú seas bendi de bendición o de maldición todo tiene que ver con tu relación con Dios, nada que ver con tu color. Sí, escucha, eso es lo que tenemos que enseñar en nuestros hijos, es lo que tenemos que enseñar en nuestra nación. Tenemos que seguir levantándonos y triunfando sobre estas cosas. No podemos dejar que nos traigan a sus estándares, a su nivel. Tenemos que tomar para atrás los lugares de influencia y poder en nuestra cultura. Tenemos que tomarlos para atrás, los hemos dejado ir, ahora es tiempo de ir por ellos. Tomará tiempo todos nosotros para que estemos involucrados, todos nosotros moviéndonos adelante. Tomará tiempo de cada uno de nosotros hablando la verdad en amor y no permitiendo la voz de maldad dominando nuestras vidas y la vida de nuestros hijos. Hay un día que viene para este mundo y siempre vendrá. Pero hasta ese día nuestro trabajo es tomar atrás la influencia. Para vivir más allá, vivir en fe y no en miedo, y brillar a ah, como más brillante que podamos a nuestras familias, amigos y comunidad y nación, y, de, y salvar a tantos como podamos. Solamente como así como alguien que oró, dio, tuvo una iglesia, pagó un pastor, pagó los, los viles, pagó, que habló una palabra para nosotros y fuimos salvos. Tenemos que hacer eso para otros también. Alguien lo hizo para mí, alguien lo hizo para ti. Ahora es nuestro turno para hacerlo para todos aquellos que podamos. Y nuestra dirección tiene que ser para aquellas ciudades donde vivamos. Aunque sea Roswell Articia, Dester Hegeman Articia. Esta área aquí, tenemos que enfocarnos en los perdidos aquí. Ora por aquellos que amas, que están fuera de aquí. Pero vamos a enfocar nuestras oraciones en los perdidos aquí. Nuestros corazones, nuestras intenciones, nuestra influencia en cambiar a Roswell. Cambiamos esto y podemos cambiar otro lugar también. Ve conmigo a segunda de Timoteo. Voy a enseñarte por qué eso está pasando, por qué eso está tomando lugar. Hemos leído esto antes, pero te voy a recordar. Segunda de Timoteo 1.3 nos dice, Siempre te recuerdo en mis oraciones de 10 de noche, Tú gracias a ti por ti, al igual que mis antepasados. Sirvo a Dios con conciencia limpia. La conciencia de la sociedad será malo. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrónia, egoísta, egoísta. Tenemos que hacer lo contrario. Por eso Dios habla de ser generosos y bendecidos, se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán mundanos, serán orgullosos. Es impresionante para mí que tanto Dios usa la palabra orgulloso y que los homosexuales se llamen el orgullo gay. Todo su mov movimiento se llama orgullo. Hablamos de esto antes que usan la... Arcoíris, que quitaron un color del arcoíris, creo que es púrpura, quitaron púrpura del arcoíris. Eso representa la salvación que solamente viene por Jesucristo. No es coincidencia, eligieron ese color y eligieron el nombre Orgullo, porque Orgullo viene antes de la destrucción. Ellos se ponen en arrogancia y se burlaron de todos aquellos, ignoraron sus propias familias. Ellos serán no agradecidos. La marca de una persona no de Dios que nosotros no ignoramos las necesidades de nuestra familia, no ignoramos el amor y la necesidad de nuestra familia. Un esposo por esposa, padres por hijos, hijos por padres. No ignoramos las necesidades y nuestras familias. No ignoramos a los perdidos en nuestra familia. No podemos estar viviendo con ellos o darlos todos porque usarán para drogas o lo que sea. Pero tenemos que orar por ellos. Tenemos que ser amables con ellos, hacia ellos. No ignoramos a nuestras familias. No sentirán afecto por los demás. Ni estarán dispuestos a perdonarlos. Hablarán con maldad. Estarán fuera de control. Serán crueles y odiarán el bien. Yo nunca lo he visto antes como la Biblia se ha vuelto más verdad de lo que se dice. Bueno es malo y lo que se dice malo es bueno. Y aman las esas personas lo bueno y odian lo bueno. Lo odian con una pasión lo que es bueno. Eso es lo que quiero hablarte. En esos mismos días la gente traicionará a sus amigos. Serán traicioneros. Nunca he visto un Sabes, los peores que he visto que atacan, eh, lo he visto en la supremacía blanca, o el orgullo homosexual, o este movimiento radical en la comunidad negra. Nunca he visto tanta traición viniendo a la gente que dicen está luchando esto, o poniéndose en pie por su raza. Nunca he visto tanta traición como en aquellos que quieren matar bebés, o maldad en ellos. Nunca lo he visto tanto así. Tú nunca verás tanta maldad en aquellos que promueven la maldad en nuestra nación, maldad en nuestra comunidad de Estado. Tú no encontrarás más mayor gente orgullosa, mala, la gente que ama lo malo, los frutos de sus vidas, como Dios nos dice que hagamos lo que tú encontrarás en la iglesia. ¿Será perfecto? No, pero será bueno. Mira en el cuarto. Mira en este cuarto. En esos mismos días la gente traicionará a sus amigos, serán crueles y odiarán al bien, actuarán sin pensar, si en orgullo se enorgullecerán de lo que sabe y en vez de amar a Dios, amarán los placeres. Perecerán ser muy, muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. No te metas con esa gente. No significa que no les ministres, que no les ames y les preocupes. Quédate a, lejos de ellos en ir a negocios con ellos. Quédate lejos de ellos en un punto de vista de ser amigos con ellos, porque te garantizo a ti, la Biblia dice esto, es absolutamente verdad, la buena compañía corrompe las buenas costumbres. Nosotros no les, no significa no los amemos, no, que no queremos compañía con eso. Recuerdo el día, yo dejé de traer a mi familia y a mis hijos y mi esposa. Yo dije, tengo suficiente, porque traigo a mi esposa e hijos aquí en estas, antes que mis hermanos sirvan al Señor. La casa no estaba tan grande donde nos juntábamos y todos estaban fumando y había humo desde el suelo hasta el techo. Y sabes, yo solía fumar, así que no estoy tirando rocas, pero yo cuando yo dejé de fumar no quería estar cerca de esta gente. Y mi esposa e hijos toda la noche estaban tosiendo, toda la noche después de eso, apestoso como cigarro y no se preocupaban. Diciendo groserías, diciendo... Palabras groseras, y yo dije: Ya terminé, no voy a dejar a mi esposa e hijos ser expuestos a esto. Ya más, ya no va a suceder. No quiero que mis hijos sean influenciados con eso. Así que yo iba y me quedaba ahí por una hora, amaba a mi familia y yo me iba. Pero yo no esperaba que mi familia viniera conmigo, ¿Por qué? porque yo no iba a dejar a mi familia mal a tener influencia sobre mi familia. Están enojados, claro que sí, culpaban a mi esposa. Y yo dije, estás bien. Y yo dije, es su culpa. No, no es cierto, estoy jugando. Pero yo dije, no tiene nada que ver con ella. Nada que ver con ella. Todo tiene que ver conmigo. Todo tiene que ver conmigo. No me voy a asociar con tú. Te amo, me preocupo por ti. Quiero que conozcas a Jesús. Pero no voy a poner a mi familia en esta situación más. Ya no va a suceder. El mismo rechazo por toda la fiesta, por todas las borracheras y tu familia. ¿Quién te crees que eres? Deja que piensen eso. Sigue amándoles, sigue preocupándote por ellos. Por la Biblia dice, dice la Biblia, no te quedes con ellos todo el tiempo, no participes en lo que están haciendo. Tenemos que estar separados de ellos. De otra manera te influenciará. Las malas compañías corrompen buenas costumbres. Separa a tus hijos de eso. Déjame decirte una vez más: Separa a tus hijos de eso. Sé cuidadoso. Donde dejes a tus hijos pasar la noche. Tenemos una regla en mi casa: Nuestros hijos no se quedan en la casa de otra gente. No me importa quién sea. Aunque sea la casa de mi mamá, ahí, se tienen, ahí sí se pueden quedar. Yo estoy hablando en serio: tenemos una regla. Se pueden quedar por un tiempo, se pueden quedar ahí hasta quizás tener diversión, todo lo que sea hasta tarde, pero no se van a dormir ahí. Yo voy a ser honesto contigo: Yo he lidiado con esos problemas antes. Muchos problemas. He ministrado a mucha gente, a muchas situaciones, ¿sabes? Ya es la regla, tenemos que proteger a nuestros hijos. Proteja a tus hijos. Usa sabiduría, asegúrate de que te, sepas con quién están y quizás conozcas a la persona, pero a quién traen a su casa. Ten cuidado, esa es una palabra de sabiduría para alguien aquí. Ten cuidado y sé cauteloso donde dejes a tus hijos pasar la noche. Usa sabiduría. Dice aquí, porque son ellos. Dice: Algunos de ellos entrarán en las casas y convencerán a las mujeres débiles, llenas de pecado, que se dejen llevar por toda clase de malos deseos. Aunque ellas siempre traten de aprender, nunca terminan de entender la verdad. Va a través uno para otro, a través de los egipcios. Y los dos recursos que se metían entre culebras, así son como esas personas, son como culebras que se meten entre casas con cierta clase de poder y autoridad, pero no viene de Dios y son personas que pretenden, pretenden que aman a Dios. Son pretendores, no son reales, no son reales en ningún nivel, no son reales. No son honestos con quienes son ellos, no son honestos con las cosas que Dios los ha bendecido, con problemas. Eso no es real en absoluto. Dios ocupa gente cristianos reales que están dispuestos a ponerse de pie. Te voy a decir esto para ti: si tú estás en la Reja, yo sé que gente está yendo por problemas ahorita y estás pensando, pastor, entiendo que esta es una foto grande, pero ¿qué tal de mi vida personal? Mi vida personal es importante. Él le importa todo lo que te pasa, pero Él quiere que llegues a un lugar de sanidad dentro de ti. Que tu corazón esté bien con Dios, que Él te permita ser parte del equipo que cambie, ayude a otros cambiar y la vida de otras personas si no se trate todo de ti. Pero tú tienes que agarrarte de esto. Tú tienes que agarrarte y decir, Dios, tú eres Dios. Tú eres Dios. Yo no soy Dios. Tú eres el Señor de mi vida. Yo someto mi vida a ti. Mi vida te pertenece a ti, Señor. Mi vida te pertenece a ti, Padre. Y hasta que llegues a ese punto, tú siempre irás hacia adelante o hacia atrás. Y sabes, cuando se siente bien hacer aquello, o cuando se siente bien hacer lo otro, harás aquello, tú serás como, como miramos nuestro. Árboles, cuando viene fuerte viento, te moverás de un lado a otro. Y cada viento en cultural te moverás con el viento, con la cultura, con el mundo, lo que se sienta bien. Y tú nunca caminarás, en verdad caminarás en las misericordias de Dios hasta que tú decidas: Me voy a quedar aquí firme, voy a ser como un árbol, me voy a plantar firme en el reino de Dios. Dios es mi Dios, Jesús es mi Señor. No importa que tan fuerte golpe el viento, me voy a poner en los caminos de Dios. Me planto un árbol plantado para el río de vida, producirá fruto, incluso cuando habrá sequía, producirá fruto. E incluso cuando haya sequía, este gran ataque a la iglesia, déjame decirte algo: este gran ataque al cuerpo de Cristo que pasó con coronavirus, tuvimos el mejor año que hemos tenido, alcanzamos más gente, entregamos más dinero de lo que habíamos entregado. Dios en verdad nos bendijo en la sequía. Dios nos bendijo en la sequía. Si tú te quedas plantado, si te quedas plantado, algunos de ustedes están en el vale de decisión. Escuchan a cómo cierro este mensaje en línea aquí. Toma un momento, por favor, toma un momento y considera tu vida. Es tú estás plantado o te mueves en cualquier aire que se viene. Sabes, cuando viene el trabajo tú te mezclas o con tu familia tú te mezclas y en la iglesia te mezclas, nomás estás mezclándote. Eres un camaleón. Donde sea que el viento flote, tú te mueves. Escucha, Dios no honrará eso. Tú no tienes que ser perfecto, te lo prometo, todos nosotros lo sabemos. Pablo, el que escribió tres libros de la Biblia, lo sabía. Tú no tienes que ser perfecto. Pero hay una diferencia entre ser perfecto y ser plantado. Tú no puedes ser plantado en el reino donde Dios es Dios, donde Dios es el Señor de tu vida. Y hasta que Él sea plantado, tú no eres salvo. Porque la Biblia dice, tú tienes que confesar con tu boca y creer en tu corazón que Jesucristo es el Señor. Él es el Señor. Él es el líder, el jefe, el Dios de tu vida. Que tu vida ya no te pertenece a ti. Tú te lo entregas a Él, confías a Dios con todo y te sometes. Sabes, lo mejor de Dios es que Él quiere una relación que esté en dos caminos. Él no quiere controlar cada decisión de tu vida. Él quiere tener una relación contigo íntima. Un padre hacia... Una relación entre padre e hijos, una relación en familia, no es una relación distante. Yo soy Dios, tú no eres, tú eres un, un pedazo de polvo. No, dice por el espíritu de adopción, él nos adopta a su familia. Y nosotros decimos, Abba, padre, que es más formal que padre. Es como tú eres mi padre, tú eres mi papá, tú eres mi papá. Es personal. Dios es asombroso. Y sometiéndote a su señorío, tú en verdad puedes experimentar libertad. Tú puedes experimentar un lugar donde las dificultades de la vida, desde la niñez o el perder a alguien, lo que sea que estés atravesando, Él puede mover todo eso y hacer de tus heridas cicatrices. Y, sabes, y tú experimentarás tu vida, tener significado y tener un destino, y en lugar de perseguir lo que sea, perseguir una persona, perseguir una cosa, perseguir un sentimiento. Tú en verdad experimentarás lo que el gozo verdadero significa. Tú en verdad mirarás que tus ojos se abrirán al verdadero significado, al verdadero mundo, al verdadero gozo de vivir la vida. El verdadero propósito del matrimonio, el verdadero propósito de hijos, de vivir. Tú en verdad experimentarás eso y lo vivirás. Porque Él abrirá tus ojos para que lo veas. Así como Él lo ha hecho por tantos de nosotros aquí en este cuarto. Así como lo ha hecho por mí y mi familia. Aquí oras, y ahora, si tú nunca has orado, voy a hacer dos diferentes altares hoy. Para aquellos que nunca han orado y hacer el Señor de su vida, estoy hablando de que quizás tú oraste antes, pero no hiciste una decisión de calidad. Hiciste una decisión nomás al aire que dijo: Dios es Dios, no importa lo que pase. Por la primera vez, o quizás tú nunca has orado esto. En línea o aquí. En línea o aquí. En la cuenta de tres, te voy a pedir que levantes solamente a ti, no a aquellos que ocupan orar la próxima vez. Te voy a orar contigo también. Vamos a orar al mismo tiempo, pero voy a hacer esto dos diferentes caminos. Por la primera vez, si tienes que orar por la primera vez, la primera vez sometiendo tu vida a Jesús. Por la primera vez, si tú quieres hacer esto, tuve una primera vez. Yo aquí en la iglesia tuve una primera vez. Me puse en la fila de atrás y levanté mi mano y dije: Soy yo. He estado aquí en las cosas de Dios, he ido a la iglesia, pero nunca Dios ha sido mi Dios. Él nunca ha sido el Dios de mi vida. Jesús no ha sido el Señor de mi vida. Pero entrego mi vida ahora. Y quiero decirte algo a ti. Tú no puedes limpiarte y venir a Dios. No puedes. Tú vienes a Dios como eres. Él no te va a dejar así. Él empezará a ministrarte, te amará y a enseñarte cómo amar a ti y a otros. Y después de eso, tú empezarás a moverte libre que te han lastimado a ti y a otros cerca de ti. Ven como eres, así como tú eres, ven así. En línea o aquí en este cuarto en la cuenta de tres por la primera vez si quieres orar y hacer Dios Dios Jesús el Señor de tu vida por la primera vez primera vez en la cuenta de tres solamente levanta tu mano hacia arriba y la puedes poner bajo rápido no hay ataduras no hay obligaciones solamente reconocer que eres tú uno dos tres levanta tu mano y di soy yo gracias 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 hay alguien más, por la primera vez, gracias. Veo esa mano, gracias. Hay alguien más, gracias. Hay alguien más. Hay alguien más. Ok, ahora, para aquellos en línea y envíanos también esa mano levantada, envíanos un mensaje diciendo, es la primera vez que oro. Para aquellos que ya conocen a Dios y tú te has alejado, tú has sido moviéndote por el viento y quieres venir a casa y plantarte quieres venir y decir dios yo sé que tú nunca me has dejado y yo te amo y te amo en verdad pero solamente estoy cansado de estar moviéndome por el viento y moviéndome por cada cosa que me mueve que me pasa que me causa alejándome de ti no servirte a ti de la manera que debería hacer esas cosas tomo hoy el puesto Para ponerse detrás de mí, para permitirte a ti que me ayudes, para poner esto detrás de mí, vengo a casa, vengo a casa definitivamente, nunca huiré de casa, no me importa las veces que caiga o que haga problemas, cada día correré a ti hasta que rompa esto. Tú vienes a casa para buena decisión, es la siguiente vez que tú oras y este es esto. Tú vienes a casa para bien. 1, 2, 3, levanta tu mano ahora y dice yo, quiero ponerme a cuentas, gracias, gracias, todo en este cuarto, gloria a Dios, gracias, muchos. Muchos. Ese es el día para hacerlo. No hay un día para estar jugando. Gracias, gracias. Ponte en tus pies, iglesia. Y aquellos en línea que están orando así, envíanos ese mensaje también para que sepamos, sepamos que estás orando y podamos alcanzarte también. Todos vamos a orar juntos en línea y aquí. Vamos a orar juntos y vamos a decir, y di esto de corazón, sé sincero, di Dios, yo creo, tú eres Dios y Dios solamente Tú enviaste a Jesús porque tú me amas. Tú nos amas a nosotros y moriste por nuestros pecados, por mis pecados. Y lo levantaste de los muertos. Y Él está vivo. Hiciste todo eso para salvarnos, para salvarme a mí. Así que te digo a ti esta noche: tú eres el Señor Jesucristo de mi vida. Yo planto mi vida. En tu reino, no importa lo que suceda, yo correré hacia ti, nunca lejos de ti, otra vez, nunca más, pero siempre hacia ti. Tú eres mi Señor, mi Dios, mi Rey, mi Salvador, mi Padre, mi amigo. Gracias por salvarme a mí. Te pido ahora... Que me perdones de todos mis pecados y que me sanes de todas las heridas de mi pasado. Hazme libre de mi pasado. Y hazme moverme hacia adelante. Muéveme adelante en esta vida. En el nombre de Jesús, yo oro todo esto. Te pido todo esto. De acuerdo a tu voluntad. Así que yo sé tu respuesta, es un sí, es un sí para mí. Gracias por salvar mi vida, plantar mi vida aquí y ahora, esta noche, en el nombre de Jesús, que así sea. Amén y amén y amén y amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Antes que la gente se empiece a mover, si nos das un momento, queremos hablar a todas las personas que levantaron su mano y oraron. Si tú hiciste eso esta noche, queremos ayudarte y queremos entregarte unos libros y no nos vamos a detener aquí cuando ya estás aquí orando. No nos detenemos aquí. A cómo te prepares para ir, va a haber gente en cada puerta. Diles que oraste. Si ocupas una Biblia, nos encantaría darte una Biblia y el libro para que te ayude. Si alguien ocupa oración, nuestro equipo de oración estará aquí enfrente y les el movimiento. Esperamos verte el domingo. Que Dios te bendiga. Estamos despedidos.